La Red de Derechos Sexuales y Reproductivos en México exige a Gobernación y al Consejo de Población abandonar su indiferencia ante el problema de embarazos entre adolescentes y otros riesgos para ese sector. En 2012, 11.000 niñas entre 10 y 14 años fueron madres en nuestro país, de acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La realidad sexual y reproductiva de las jóvenes mexicanas es muy preocupante, por una de cada dos adolescentes de 12 a 19 que inician su vida sexual se embaraza, según estas encuestas también de salud y nutrición del Instituto de Salud Pública. Integrantes de la red se manifestaron en las oficinas de CONAPO en la colonia Narvarte para exigir al gobierno federal que condene todas las formas de violencia sexual y en cambio promueva el acceso a la información y sistema de salud para los jóvenes. Esta cifra asusta. Fueron madres 11.000 niñas mexicanas en 2012, según estas cuentas de la organización no gubernamental. Algo no está funcionando. Será educación sexual, será la pérdida de valores en el hogar, pero algo no está funcionando. Una reticencia a abordar el tema abiertamente, con claridad. Sigue siendo un tabú, tanto en el ámbito familiar como en las escuelas. Sobre todo porque 11.000 van a los hijos de esas 11.000 van a repetir el patrón. Claro. Se van a reproducir antes de los 14 años. Claro, porque la mamá no tiene los elementos para orientarlos adecuadamente. ¿Y la moral, o sea, la religión también cuenta? Claro. ¿Dentro de los hogares? Claro. Yo creo que sí. Yo creo que sí. El hecho de que ya no tengas ese límite que daba la religión, esa barrera, esa forma de controlar el comportamiento al interior de una familia. Pues sí, pero ha perdido efectividad ese control. Sí, también. Tanto en el ámbito del delito como en el ámbito de estos tipos de problemas, ya no es un factor que disuada al joven de seguir estas conductas. Yo creo que la religión fue parte del problema y parte de la solución. En la medida en que se fue perdiendo el respeto y la credibilidad en los representantes de la religión católica, concretamente, la gente no solo fue abandonando el rito, el ritual, las iglesias, sino los valores. Cuando una creencia religiosa se usa como control y como sometimiento, no va a funcionar. Porque tú me estás diciendo, haz lo que digo, no lo que hago. Tú como representante. Entonces, como control no va a funcionar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Retomar el dogma y convencer a la gente con base a los valores morales a partir de papá y de mamá. Y se perdió también. Entonces, es una serie de factores que eliminan la autoridad. Totalmente. No hay miedo. Cuando anteriormente se usaba como miedo. No hay respeto, porque no se les respeta a los padres. Mencionan ustedes 11.000 menores de edad. ¿Esos niños qué va a pasar con ellos? No, lo terrible es que esas 11.000 mujeres les quedan 20 años para seguir teniendo hijos. Y en esos 20, 25 años, ¿qué va a pasar? No solo con sus hijos carentes de una imagen masculina, de la formación de la pareja, del hogar. ¿Qué va a pasar con esa sociedad? Con esa falta de respeto. Y de esas 20 años, los que tenga una de ellas, de los 8 que tenga, 7 o 6 van a tener padres y madres antes de los 14 y van a tener 30 años más para reproducirse. Entonces, en esa proporción se han perdido los valores y se ha perdido la posibilidad de todo. Trabajo, estudios, escuela, valores,
formar a un ser humano no es fácil, nada fácil. La prueba está en lo que estamos viviendo ahorita. Y es que ahora los valores entre los adolescentes se han transformado. Un adolescente valioso o una adolescente valiosa es la que inicia su vida sexual a edad más temprana. O sea, creen que si ya tienen 13 años, 14 años y no han probado el tener una relación sexual o un acercamiento a esa actividad, creen que ya se quedaron, que ya están fuera de lo que sería el círculo de sus amistades. Entonces hay una transformación. Ahora les importa, así como lo que es entrar al narcotráfico, o sea, de obtener dinero fácil, también entrar a la vida sexual a edad más temprana, si no sienten que ya están fuera del círculo de sus amistades. La presión social, sí, que hay. Es la creencia que tienen muchas veces. Pero la presión social siempre ha existido, pero esa educación se da en la casa. Comparte, como decían, de la religión, comparte de las reglas que se manejen. La presión social siempre va a existir. Por eso esto, la educación va de adentro de la casa hacia afuera. No puede venir la educación de la sociedad hacia mi familia. Sí, son los padres los que deben poner las normas y estar vigilando el comportamiento y la manera de que los niños se están relacionando. Pero es absurdo encontrarse una mamá de un niño que está en primer año o en segundo año y que diga, ay, mi hijo ya tiene novia. Eso es una Y qué bueno tontería. Que le dio un beso a la muchacha, que sí, es su compañera de estudios. Todos esos detalles. Y oye, ¿por qué dejas que la niña se a los 11 años se ponga rímel en las cejas? Ay, me insistió tanto. Sí, ¿quién manda en esta casa? Por eso protestaron, porque el rímel no se pone en las cejas. En las pestañas. Tenía toda la razón. Pero dejamos que los niños hagan lo que se les dice. Bueno, es que las condiciones en las familias han cambiado. Ahorita papá y mamá salen a trabajar, o donde nada más hay mamá, pues la mamá está todo el día trabajando también. Entonces, no hay muchas veces ese pilar que esté vigilando, que esté al pendiente de cómo van. Pero no es cosa de vigilancia. Yo creo que es formación. Sí. Pues sí, pero para aquella formación tiene que haber presencia. No. No es cantidad, es calidad. Sí. Exacto. Y la presencia no te garantiza que se Que den la vuelta a la esquina y ahí. O sea, que aprenda, que se introyecten los valores. Los valores se introyectan a partir de la reflexión del individuo. Yo no necesito la figura de autoridad para saber cuál es mi límite sexual. Exacto. Hay un preventivo que estamos transmitiendo nosotros, junto con otros medios de información, de una chiquilla que se siente encadenada porque ya fue madre. Sí, me encanta. Y dice, no puedo ir al festival, no puedo ir de excursión. Sí. Oye, le dice al niño que está llorando y requiriendo de su presencia, déjame 5 minutos para descansar. ¿Podría dormir? Pero todas esas preguntas no se le hacen a un bebé. Son las que tú te tienes que plantear a partir de lo que aprendes, a partir de lo que vives, a partir de los padres, a partir de tus referencias, a partir de lo que aspiras en la vida. Y a mí me encanta ese mensaje, porque efectivamente habla a un adolescente que está viviendo ese drama. Que un hijo es una bendición. Ay, ajá. Después de los 30 años, ¿eh? Antes no. Existen otros 2 curas en San Luis Potosí investigados por delitos sexuales, dijo el secretario general de gobierno. En cuanto aparezcan, se les capturará donde sea. Eduardo Córdoba Bautista es el caso que destapó el escándalo, un sacerdote prófugo responsable de abuso sexual al que desde el Vaticano ordenaron, una vez comprobado el hecho, sacar de la jugada. Entonces este funcionario dice que se tienen otros 2 casos que están en manos del Poder Judicial. Tal vez estén amparados, pero seguiremos de cerca los asuntos para ejecutar órdenes de aprehensión en tiempo. Se trata del cura Noé Castillo, quien tenía una parroquia
en el municipio Soledad de Graciano Sánchez, y el sacerdote de Ojo Caliente, municipio de Santa María del Río, que había incurrido también en abusos sexuales contra un menor. La voz es, repito, del secretario general de gobierno de San Luis Potosí. Así que la cosa está en veremos. Y pues parece que es una práctica común. El papa anterior, bueno, los anteriores, habían decidido que este tipo de asuntos se quedaran dentro de la iglesia y hacían lo que podían, que era movilizar a su gente, mandándola hasta el extranjero. Sí, se les acusó de protegerlos. Establecieron un sistema de protección y le salió muy caro. En lugares donde el poder judicial no depende, pues, no está tan asociado a la jerarquía religiosa, les ponían unas multas en verdad extenuantes. Y sin embargo, este papa está enfrentando uno de los puntos más delicados. Bueno, tiene otros, pero este es uno de los más candentes. Que más ha dañado a la iglesia. Sí, y ya se ha dado en Inglaterra, en Suecia, ¿dónde? En un país europeo. En Irlanda. En Irlanda, donde el catolicismo sí es muy, muy fuerte. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Empezó el escándalo. En Boston, acuérdate que pagaron millones de dólares. Y en otras partes del mundo. Así que este papa está dispuesto a enfrentar esa situación y a evitar que los casos se repitan.